¿Qué tal, gente de YouTube? Hoy vamos a seguir un poco con el tema de las fuentes ATX. Hoy vamos a tratar de ver lo que es un poco la reparación de las fuentes ATX. Eh, para poder reparar estas porquerías chinas, lo que les voy a dar son algunos eh, consejos más de índole práctica eh, para discernir dónde puede estar el problema o cuál es el problema. ¿Mm? Eh, vamos a empezar a ver. Eh, un poco lo más básico para discernir de qué lado eh, puede estar el problema cuando una fuente de alimentación no funciona. Si sí, del lado, eh, llamémosle caliente, eh, o del lado de la parte fría de la fuente de alimentación. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que ver para saber si una fuente funciona o no? ¿O qué tipo de falla tiene? ¿Si la falla está en el lado caliente o en el lado frío de la fuente? Con nuestra fuente conectada a la electricidad, lo que vamos a hacer es, eh, con el tester, medir eh, el pin verde ¿m? de la fuente y el pin violeta. ¿Para qué vamos a medir estos dos pines? Eh, eh, si ponemos en nuestra punta del tester eh, una punta en el negro y otra punta en el verde, verde tendremos que estar teniendo una tensión de 5 volts en continua. Lo mismo pasa si ponemos una punta en el negro y otra y la otra punta en el violeta, también tendríamos que estar obteniendo 5 volts. Si no obtenemos 5 volts en, el, en, el, en cualquiera de estos dos eh, pines, eh, la fuente no, no va a arrancar, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que si hay tensión, si hay 5 volts en el verde o hay 5 volts en el, en el, en el violeta, quiere decir que la parte caliente de la fuente funciona. Eh, o sea, en cualquiera de los dos casos, si tenemos 5V en el verde o en el violeta, el problema está en la parte fría de la fuente. Si no tenemos voltaje ni en el verde ni en el violeta, el problema de la fuente está en la parte caliente. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, lo primero que vamos a ver ahora, eh, lo cual normalmente es la falla. La, la parte. Más común de las fallas de, de las fuentes de alimentación es los típicos problemas de la parte de la fuente caliente. Eh, a ver, normalmente con lo que se pueden encontrar eh, cuando una fuente no enciende y si el problema está del lado de, de la parte caliente de la fuente, es con que el fusible está eh, volado, eh, que no tiene continuidad, que está roto, que está quemado, etcétera, etcétera. Eh, si el fusible voló, eh, obviamente que lo tienen que reemplazar, pero ¿m? son muy, pero muy, pero muy pocas las probabilidades de que reemplazando el fusible se, se, se repare la fuente. Si bien se ha dado el caso, o se, te, se les puede dar el caso, de que reemplazando el fusible la fuente se arregle y de perfecto, es muy raro que se lo van a encontrar. Normalmente, cuando el fusible está quemado, Significa que la fuente tiene algún otro problema que hizo que el fusible reventara. El fusible está reventado antes de cambiarlo. La primera medición que, que tendrían que hacer es sobre lo que se llama el puente rectificador. El puente rectificador en la, fuente, en la fuente de alimentación son estos cuatro diodos que están acá: están dos puestos para un lado y dos puestos para el otro, siempre. Eh, en algunos casos, eh, algunas fuentes, en vez de traer cuatro diodos, traen una especie de integrado que tiene cuatro patitas, ¿sí? que cumple exactamente la misma función que estos cuatro diodos que están acá. ¿Sí? Lo que hace el puente rectificador es convertir la corriente alterna que entra desde la alimentación a corriente continua para que la fuente de alimentación la pueda utilizar. ¿Sí? Eh, estos cuatro diodos hay que medirlo. ¿sí? Eh, no pueden tener continuidad. Si obtenemos continuidad, quiere decir que uno de los diodos está en corto. Hay que soldarlos, medirlos uno por uno. Y bueno, ver cuál está en corto. Lo ideal sería cambiarlos todos. Pero eh, bueno, si no hay presupuesto, o si tienen pocos diodos, cambian el que está. él o los que están quemados. ¿Mm? Y también lo que hay que ver es los capacitores que no estén hinchados. Y que funcionen correctamente, que también no le dé continuidad a un capacitor, porque es una locura. Lo mismo pasa con las resistencias que están acá a la, a la entrada, o mejor dicho, a la salida de los capacitores. Y los transistores MOSFET que están acá. Todo esto lo tienen que medir y asegurarse que entre sus pines no tengan continuidad. Si tienen continuidad, indica que están en corto, y indicaría que ahí está el problema, lo cual hace reventar el fusible. Esto se aplica a todos los componentes, digamos, ¿no es cierto? Cualquier componente que se ponga en corto, resistencia, diodo, eh, condensador, eh, transistor, MOSFET, cualquiera que se ponga en corto, va a hacer que el fusible se reviente. Si el, si el componente hace lo opuesto, se rompe y se abre, quiere decir que no deja pasar ninguna electricidad, no va a hacer que el fusible eh, explote, lo que va a hacer es que la fuente no prenda. ¿Mm? Así que bueno, ese ya es otro tipo de falla. Pero eso se da muy rara vez. Es muy rara, muy raro que un componente se abra. El 95% de las veces se en corto. Y eso hace que reviente el fusible. ¿Mm? De todas maneras, bueno, si tienen una fuente que saben que el o sospechan que el problema está en el lado caliente de la fuente, porque no hay alimentación de este lado. Y el fusible está bien. Y ven que la fuente no arranca. Bueno, bájense los, lo, algún esquema de lo que es una fuente TX, son prácticamente todas iguales eh, y miren los colores de, la, de las resistencias, miren el, el, el diodo y mídanlo uno por uno para obtener el valor que tendrían que tener en ese componente. Les reitero, eh, la mayoría de los componentes los tienen que desoldar de la, de la placa, si no, no van a poder hacer la medición correcta. Eh, en el caso de que sí, que estén cortos es más fácil, porque el corto lo van a detectar enseguida. Y por ahí ni siquiera lo tienen que desoldar de la placa. Pero bueno, lo ideal en este tipo de, de reparación es desoldar, aunque sea un ping, de, de los componentes y medir. Y los transistores de desoldarlo todo, de soldar el, el, el disipador también. Es medio complicado. Rompe las guindas. Eh, por ahí no se justifica en, en el costo de lo que vale una fuente. Pero si no tenemos nada que hacer y tenemos una fuente y queremos practicar para repararla. O si, Justamente no tenemos nada que hacer, tenemos el tiempo y lo podemos hacer. Por ahí recuperamos una fuentecita. Así que resumiendo, del lado caliente, cuando sospechan que está el problema del lado caliente, cuando explota el fusible, eh, medir que no haya ningún componente en corto, que no tenga continuidad. Eh, eso con bueno, el tester es muy fácil. Y bueno, y si no explotó el, el fusible, eh, medir bueno que no haya ningún componente abierto. Que pueda estar generando el problema. Se suelen abrir estos condensadores de poliéster que están acá. Que están acá. Entonces la fuente no arranca. Ahí estaríamos con el tema de los problemas. En el lado caliente. Bueno, ahora vamos con el tema de. O los problemas. Los posibles problemas. En el lado de la fuente fría. Bueno, acá tenemos. Estos encapsulados acá, que parecen de nuevo, ya lo dije en el video anterior, parecen transistores, pero son diodos rectificadores. Estos diodos también hay, hay que medirlos, eh, a ver si están funcionando bien, si, si dejan pasar la corriente. Pero, a ver, los típicos problemas que se pueden presentar de este lado, eh, si la fuente no enciende para nada, tenemos que ver que, eh, bueno, obviamente que el cable del, del power on esté funcionando, que tenga el voltaje, estos 5V volt que tienen que marcar acá. Si no marca los 5V, bueno, revisar esta área acá, estas resistencias que están acá, eh, para ver qué pasa. Este integrado que está acá es el que controla eh, los valores de la, de la salida de la fuente, los voltajes de la fuente. Se pueden encontrar que el caso de que alguna fuente esté tirando un voltaje inadecuado, puede estar tirando mayor voltaje del que tiene que tirar, puede estar tirando menor voltaje del que puede tirar. Eh, eso puede ser porque este componente está funcionando mal, que sería muy raro, pero más probablemente alguna de las resistencias asociadas que controlan este componente se haya ido de valor o está abierta o esté cerrada. Y eso esté generando que esto trabaje mal. Así que cuando tienen algún tipo de variación medio rara en la fuente de, de voltaje, eh, esta es el área que, que tienen que mirar también. ¿eh? Otro problema típico, típico que suelen tener las, las fuentes de alimentación son estos capacitores de salida, ¿eh? Eh, que actúan como, como filtro y como estabilización. Y ellos se suelen hinchar o, bueno, o suelen perder el líquido que tienen adentro. Normalmente cuando estos capacitores tienen un problema es bastante visible y se recomienda cambiarlos todos. Eso genera bueno que la fuente se apague, que no encienda, eh, y una bueno también diversos problemas con la tensión de salida. Eh, eso es un tema que puede eh, generar eh, ese tipo de, de señales en la fuente. Eh. Otro tema que puede hacer que la fuente directamente no encienda es el optocoplador ¿Mm? eh, en algún video futuro ya haremos la, la, alguna prueba, alguna forma para testear, para demostrar cómo se testea de esto ¿Mm? pero cuando el optocoplador deja de funcionar o funciona mal eh, la fuente no enciende ¿Mm? eh, el optocoplador en este caso es el que le permite a la, a la, la fuente eh, arrancar por así decirlo, ¿no? ¿Cierto? si esto tiene algún problema de este lado. Eh, no va a dejar que la fuente arranque. Eh, otra cuestión por la cual eh, la fuente se dice que por ahí no oscila, no arranca. Es los pequeños transistores que están acá. ¿m? Estos transistores. Eh, hacen. Acá hay uno. ¿m? Hacen funcionar la, los, los MOSFETs que están acá. Eh, son los que hacen oscilar. junto con. Con estos componentes que están por acá, con estos capacitores, hacen oscilar estos MOSFETs que están acá. Si estos transistores se joden, no funcionan, eh, bueno, la fuente no oscila y no, no pasa la electricidad, la fuente no enciende. ¿Eh? Esa puede ser otra falla. Otra falla rara que suelen tener las fuentes, eh, que la pueden llegar a escuchar, es que la fuente silba. ¿Eh? Cuando la fuente silba, que hace algún ruido medio raro, está trabajando fuera de frecuencia. Eso normalmente indica que estos capacitores chiquitos que están acá están secos o están reventados, y eso está haciendo que la fuente trabaje fuera de frecuencia y hace el ruido ese. La recomendación en ese caso es cambiarlos, los capacitores, para solucionar el problema. Ese problema de filtrado se puede dar también con estos capacitores grandes que están acá. ¿Eh? Atento con eso. ¿eh? Miren, mírenlos también, que ese es un tema. Que también es bastante común en, en, en los problemas que pueden tener las fuentes. Siempre que encuentren un componente que explotó o está reventado, eh, aparte de cambiar el componente, revisen todos los componentes que están alrededor en el, en el área, especialmente los componentes que están conectados a ese componente que, que explotó. Normalmente, cuando algo se rompe eh, en un circuito eh, y explota, no es por culpa del componente en sí, aunque puede ser. Sino por culpa de algún componente aledaño que se dañó y está generando el problema eléctrico que hace que el componente explote. De nuevo, volviendo al lado de la fuente caliente, es muy común que cuando un diodo del de puente rectificador se caga, se jode, se rompe. Perdón por las palabras. Eh, es normal que se ponga, haga que se pongan en corto los transistores MOSFET y los transistores MOSFET exploten, o bien cuando uno de estos transistores MOSFET se pone en corto y explota, también puede llegar a joder el puente rectificador. En el mejor de los casos solamente explota el posible, pero bueno, eh, son cosas que hasta que no lo vemos y hasta que no lo revisamos no sabemos. Bueno, yo creo que con esto hemos eh, revisado o charlado ¿m? cuáles son las fallas más comunes de la fuente ya cuando tenemos alguna cosa más rara eh, yo creo que ya no vale la pena poner esfuerzo para para repararla eh, de por sí todos los problemas de la, del lado de la parte fría de la fuente ya son bastante complicados cuando es de este lado me parece que es mucho más fácil pero bueno si uno tiene tiempo y ganas y, y tiene un problema de este lado y lo quiere reparar eh, es como un juego interesante y bueno de nuevo reciclamos algo eh, que es bastante bastante útil ¿Mm? así que bueno yo creo que esto es todo por hoy ¿Mm? eh, para los que quieran charlar un poquito más sobre este tema pueden dejar sus comentarios yo les digo yo no soy un experto en la materia yo no soy un ingeniero eh, pero bueno que yo me dedico a cuando tengo tiempo a reparar estas cosas eh, y a tratar de rescatarlas Puede haber alguien que tenga otro tip o alguna otra diferente opinión. Si la quiere aportar para un futuro video o para algún otro tip para reparar estas fuentes, eh, va a ser bienvenido y yo lo, yo lo voy a comentar. Pero bueno, por hoy eh, esto es todo y será hasta la próxima. Por favor, suscríbanse al canal, recomiéndenlo. Eh, un, un dedito para arriba para, para los videos si les gustó. Y bueno, ya estaremos hablando en, en el próximo capítulo de las, de las fuentes de alimentación que podemos hacer con, con cuando ya no la podemos reparar que podemos rescatar de acá para reciclar y bueno hacer algún proyecto o hacer algo ¿Mm? será hasta la próxima amigos ¿eh? nos vemos